En México al día mueren 21 mujeres por cáncer de mama y los decesos se incrementaron en todo el país. Sin embargo, Jalisco se encuentra por arriba de la media nacional y van en aumento. Por ejemplo, en el 2012 fueron 471 mujeres quienes fallecieron por esta enfermedad, mientras que el año pasado murieron 591 mujeres. Esto es 120 decesos más. Se estima que al menos en promedio mueren 39 mujeres por esta causa en la entidad. El director del Instituto Jalisciense de Cancerología, Manuel Arias Novoa, habló de la gravedad de esta enfermedad. En cuanto al Instituto Jalisciense, pues obviamente hablábamos que son entre 20 y 71 años de edad. El grueso de nuestros pacientes están los 45 años de edad y obviamente para esto va incrementando, sobre todo en la zona metropolitana que nosotros vemos de todas las áreas. Por esta causa y porque el cáncer de mama es curable, detectado a tiempo, se realizarán varias jornadas de detección de cáncer de mama en todo el estado, en todas las instituciones del sector salud, hospitales civiles, Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, durante todo el mes en diferentes sedes. Por ejemplo, en la explanada frente al Instituto Jalisciense de Cancerología, se realizarán los días 9 y 10 de octubre una campaña para realizar de manera gratuita mamografías y ecosonogramas mamarios, explica el director del instituto, Manuel Arias Novoa. En el instituto y afuera en la explanada, el día 9 y 10 va a haber también con colaboración con una empresa para regalar mamografías y ecosonogramas. ¿En cuál explanada? En la explanada enfrente del instituto hay una escuela y ahí hay una explanada y ahí se pone para realizarlas. También se realizarán cirugías reconstructivas en el Instituto Jalisciense de Cancerología, ya que la Federación les envió los implantes. No, la campaña es sumarnos dentro de nuestra cabeza de sector, que es Secretaría de Salud, para ir sumando, ¿no? Tanto mamografías como ecosonogramas y también reconstrucciones de mama, con implantes que llegan de parte de la Federación, expansores de mama y obviamente implantes externos. ¿Cuántos se van a hacer? ¿Cuántas se tienen ya calculadas? Te paso el dato, son 240 reconstrucciones. Recordó que el tratamiento del cáncer de mama es gratis, pero los pacientes que son derechohabientes del IMSS, ISSSTE, SEDENA o pensiones del Estado sí tienen que pagar de acuerdo a su tabulador de trabajo social. También se estarán haciendo mamografías en el primer piso del Centro de Reunión y Atención para las Mujeres, CREA, ubicado en la calle Miguel Blanco, 883, zona centro de Guadalajara. Con imágenes de César Cortés, para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.